Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ese motivo nos encontramos todos los días en este proyecto, reavivados por su palabra, para leer de manera sistemática y meditar capítulo tras capítulo de la Biblia hasta completar la lectura de todas las Sagradas Escrituras. Hoy nos dedicamos a Jeremías capítulo 41. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra queremos pedirte que estés a nuestro lado, que por favor nos asistas y nos bendigas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 41 de Jeremías es uno de esos capítulos extraños que lleva a algunas personas a dudar y a cuestionar la Biblia y otras incluso el amor y la existencia de Dios. Porque es un capítulo lleno de intriga, de matanzas, de traiciones, de aberraciones. Y uno puede preguntarse, ¿para qué? Bueno, Dios no oculta las cosas que han sucedido. Y por supuesto, el ser humano, en el ejercicio y en la aplicación de su vida pecaminosa, muchas veces va muy lejos, tan lejos como inexplicable. Este capítulo nos cuenta y nos ubica en el mes séptimo, en la historia de Ismael, hijo de Nefanías, nieto de Elisama, que era incluso de estirpe real, que vino a Mizpa con 10 hombres, que se presentó ante Gedalías, hijo de Ajicán, y allí, mientras comían juntos, Ismael se levantó y junto con 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Y también mató a todos los judíos y soldados. Una historia extraña, sangrienta. La Biblia no solo cuenta las virtudes de los hombres llenos de virtudes. La Biblia también cuenta los pecados para mostrarnos el resultado y las consecuencias fatales del pecado en la conducta del ser humano. No es un libro que solo nos cuenta algunas pocas cosas. En esta lucha entre el bien y el mal, la Biblia nos reseña las victorias del bien y de quienes se pusieron de su lado, pero también nos muestra algunas tristes páginas que evidencian la acción, la existencia y las consecuencias del mal. Dice el versículo 4 que al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, llegaron de Siquén, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada, con la ropa rasgada, con el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos habían hecho y que traían ofrendas de cereales e incienso para presentar esas ofrendas en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios. Y a su encuentro salió Ismael, que iba llorando, y cuando los encontró les dijo: vengan a ver a Gedalías, hijo de Ajicán. Pero no había llegado al centro de la ciudad cuando este Ismael y sus secuaces mataron y los arrojaron en una cisterna. Había entre esos 10 hombres que le rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa había hecho una fosa para defenderse de Baasa, rey de Israel, y en esa fosa fue donde Ismael arrojó los cadáveres de esos hombres que había matado junto a Gedalías, llenándola de cadáveres. El capítulo continúa. Después dice que se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mizpa, los llevó como esclavos, como cautivos. Yo no quiero entrar en los otros detalles que continúan el relato de la Biblia
hablándonos de esta matanza, hablándonos de esta traición, hablándonos de esta total falta de respeto y hablando de esta locura que nació en el corazón de Ismael. Del versículo 16 en adelante dice que escaparon hacia Egipto, que intentaron de alguna manera salvar sus vidas. Dice, entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpa se habían llevado a Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías. Y se pusieron en marcha hasta llegar a tal lugar y estaban con temor ya que Ismael, que había matado a los otros, estaba de alguna manera queriendo seguir con su intencionalidad. Toda una locura, toda una aberración. Pero allí está registrado en la Biblia que no oculta las locuras y las aberraciones. ¿Y cuál sería el propósito de no ocultarlas? ¿Cuál sería el propósito de dejarlas registradas? Bueno, obviamente son fuertes llamados de atención. Aquí Ismael aparece como traidor, aparece como quien no respeta ni a Dios, ni al prójimo, ni siquiera a los que le habían ayudado. No acepta la autoridad, busca su propia ganancia, hasta que finalmente es descubierto y obviamente rechazado. Esa es la síntesis. Una historia de traición, una historia de matanza, una historia de locura. Ya dije que el registro de estas historias son fuertes llamados de atención. ¿Y de qué manera son fuertes llamados de atención? Porque nosotros, sin llegar a matar, podríamos también traicionar a Dios como Ismael lo hizo. Porque nosotros podemos hoy traicionar a Dios cuando rechazamos su autoridad, cuando rechazamos su palabra, cuando buscamos nuestra propia conveniencia, cuando rechazamos la salvación, cuando no hacemos el bien, cuando no defendemos la verdad ni actuamos con lealtad, y cuando, sin matar físicamente, podemos matar a nuestro prójimo con el silencio, o con la ira, o con el enojo, o con el desinterés, o con la indiferencia, o con la injusticia, o con la opresión, o con acosos, o con abusos. Esta historia triste está registrada para advertirnos que cualquier ser humano podría caer en situaciones similares, ya sean físicas, ya sean psicológicas, ya sean espirituales. Y es una fuerte advertencia para que podamos, en primer lugar, mantener firme nuestro respeto por la autoridad de Dios y, en segundo lugar, mantener firme nuestro respeto por la vida del prójimo y protegerla y no exponerla a ningún tipo de daños, obviamente ni el extremo, ni tampoco los intermedios. No tenemos derecho a dañar la vida de nadie. Quien lo hace se expone a una vida de dolor, de tristeza y de condenación por la justicia humana, que a veces demora, pero por la justicia divina, que ciertamente a su tiempo llegará. Que esta advertencia de Dios, de la Biblia, nos permita cumplir el mandato de Jesús cuando dijera que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Que no hagamos nada que dañe, que lastime,
ni a los nuestros, ni a nuestra familia, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros amigos, ni a los desconocidos. Que Dios nos ayude para que nuestra vida se resuma en esas dos frases: amor a Dios y amor al prójimo. Y cuando amamos al prójimo, el mandato bíblico dice amarlo como uno mismo. Pidamos ahora a Dios que nos bendiga a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos permitas reconocer tu autoridad, respetarte y amarte. Que también podamos amarnos a nosotros mismos, pero que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos, respetando su vida, sus derechos, sus tiempos, sus silencios. Que podamos ser respetuosos de Dios y del prójimo, para que entonces desarrollemos una vida plena y una vida feliz. Y si somos de aquellos que estamos siendo lastimados por ataques de otros, danos fuerzas para ser saludables y vencedores. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.